Buenas tardes, mi nombre es Eva Hernández de segundo año sección A y en este momento les vengo a realizar mi ejercicio de factorización. Factorización de binomios. De la factorización de binomios elegí el ejercicio número A, que sería x a la 2 menos 64, que es igual a x a la 2 se le saca la raíz cuadrada, que sería un x, que sería x. Y tomaríamos las haríamos dos bloques y tomaríamos la X. El signo más y en el otro el signo menos, porque así es la fórmula. Y ahora la raíz cuadrada de 64, que es 8. Y tomaríamos el número 8 y cada bloque se multiplica. Para que cuando lo multipliquemos, 8 por 8 sea 64 y X por X sea X a la 2, porque cada uno lleva su exponente 1. Ahora continuamos con el segundo, que es factorización de binomio, que elegí el ejercicio número C, que sería 25x a la 4 menos 4 menos 9, que sería igual 25x a la 4, la raíz cuadrada es 5. La raíz cuadrada de x a la 4 es x2 y la raíz cuadrada de y a la 4 es y2. Entonces tomaríamos la raíz cuadrada de la primera término y lo multiplicaríamos hacia acá, con uno con el signo más y el otro con el signo menos, porque es la fórmula, y la raíz cuadrada de 9, que es 3, 3, y pasamos al 3 para que cuando multipliquemos sería 5 por 5, 25, x por x es igual a x, 2 por 2 es igual a 2, y por y es igual a y, y 2 por 2 es igual a 4, más por menos es menos, 3 por 3 es 9. Ahora continuamos con factorización de trinomios. Elegí el ejercicio número A, que sería x a la 2 más 8x más 16. Sacaríamos la raíz cuadrada de la x a la 2 y del 16 para que juntos nos dé x y 8x. La raíz cuadrada de x a la 2 es x. Y la raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. Así que juntamos x más, porque es el primer signo que está acá, más 4 elevado a la 2, que serían x más 4 es igual a 4x y 4 por 2 es igual a 8. Y esta es mi exposición, gracias.